auspicia este programa. Cala la Revista, una nueva propuesta que busca brindarles mucho más que arquitectura y decoración. Solicítela de forma gratuita en todos los mostradores de nuestros auspiciantes. Cubre Piscina, el mejor sistema que resguarda la seguridad de tus chicos y mantiene la pileta en excelente estado durante todo el año. De fabricación nacional y a medida, consultas al 011-4290-2236 o en www.cubrepiscina.com. Ancún, revestimientos antihumedad, cielos rasos sin combustibles, www.ancun.com.ar. Ancún, ideas originales, soluciones profesionales. Bienvenidos a En Escala, una nueva propuesta que les ofrece mucho más que arquitectura y decoración. Recuerden que pueden volver a ver este programa a través de nuestra página web www.enescalatv.com.ar las 24 horas online. Para comenzar, los avances. Hoy, en Escala, continuamos con nuestros especiales internacionales de verano. Los llevamos a recorrer y disfrutar de la magnífica arquitectura que posee la ciudad de Venecia. Y en nuestra clásica sección de vivienda, conoceremos un proyecto del estudio Vica, imponente y majestuoso. No se lo pierdan. Comenzamos el programa de hoy recorriendo junto al arquitecto Fernando Rossi la magnífica ciudad de Venecia. Desde allí conoceremos algunos de sus edificios emblemáticos y les contaremos acerca de la historia de esta ciudad soñada. Como habrán visto durante diciembre y enero, preparamos para todos ustedes unos especiales internacionales. Hoy los llevaremos a recorrer la ciudad de Venecia. Una de las vistas más importantes que tuvimos de esta ciudad fue desde la cubierta del crucero que nos llevó hasta Grecia. Por supuesto, para cualquier turista que visite la ciudad de Venecia, la Plaza de San Marco es un hito dentro de la misma. Y la basílica que se encuentra frente a ella, quien es la que da el nombre a la plaza, también. Por eso no podíamos dejar de recorrerla. Venecia es llamada la ciudad del arte, de la melancolía y del prestigio. Este extraordinario escenario arquitectónico descansa sobre un archipiélago de isletas, separadas por una red de canales atravesados por casi 400 puentes, que en un tiempo eran de madera y luego fueron sustituidos por otros de piedra, todos en forma de arco. El canal principal, que forma la mayor arteria de la ciudad, es el Gran Canal, cruzado por tres grandes puentes y que tiene la forma de una gigantesca S al revés. Este canal divide a la ciudad en dos partes desiguales, que a su vez están subdivididas en seis barrios. La viabilidad acuática con góndolas, barcas, lanchas motoras y barcazas, que sirven como medio de transporte para personas y mercancías, prevalece decididamente sobre el sistema de circulación terrestre, constituido por unas pocas calles principales y por una maraña de angostas y tortuosas callecitas que se desarrollan a lo largo de diferentes canales y ríos. La singularidad del ambiente se explica con la seguridad que la posición ofrecía de esta ciudad ante los ataques del mar y de los enemigos. Bajo la protección del Imperio Bizantino en el siglo IX, la ciudad se convirtió en un gran puerto comercial, llevando a cabo una función de conexión entre los mercados de Oriente y Occidente a través del Adriático.
En 1797, una Venecia ya muy debilitada se ve sometida por medio del Tratado de Campofornio a Austria y solo después es anexada a Italia. El Gran Canal, sobre todo si se recorre en barco, ofrece una rápida visión del conjunto de los palacios más bellos de Venecia, desde la famosa Academia de Cadoro hasta el Casino, la Universidad de Chiesa, el Gran Puente del Rialto y la Plaza de San Marco. Esta plaza, corazón de Venecia y símbolo de los venecianos, es una joya arquitectónica, una de las plazas más bellas de toda Italia, un milagro de traquita y de piedra de Istria. Al fondo de la plaza, cerrándola, se encuentra la Basílica de San Marco y la Torre del Reloj. Los cafés y las tiendas que rodean la plaza siguen siendo un vivaz punto de encuentro en la ciudad. Es particularmente importante la elaboración de vidrio que es producido en la isla de Murano por numerosas empresas artesanales. Venecia, sin duda, es una de las ciudades más lindas de Italia, no solo por su ambiente, sino también por la melancolía que transmite en cada una de sus callecitas. Es inevitable perder nuestra mirada en cada uno de los detalles que componen la ciudad. No se vayan, que más adelante seguiremos recorriendo la impactante ciudad de Venecia y les mostraremos cómo luce la ciudad de noche. Además, en el próximo bloque se viene nuestra clásica sección de vivienda con una casa imperdible. Sushi y clásicos de Oriente. Diagonal 74, esquina 46. Consulta precios y promociones en www.yacosushi.com.ar. Delivery 445-0661. FBK Muebles de Diseño, para viviendas, oficinas y comercios. Realizamos mobiliario y sillones a medida. Visítenos en nuestro nuevo showroom en calle 46 entre 9 y 10, teléfono 421-4076 y 588-5354. Lograsso Iluminación, todo en materiales eléctricos e iluminación. Conoce nuestro renovado showroom en la clásica dirección de 44 entre 140 y 141. Ampliamos nuestro local para una mejor exposición y atención. Los esperamos. Boloqui, conozca nuestra nueva casa central en calle 41-1322, teléfono 489-7111. La Casa del Techado, impermeabilizantes y membranas, aislantes, cielo rasos y revestimientos. Visítenos en nuestra nueva dirección de Avenida 25 y 508. Consultas al 484-7826. Quinchos a su gusto y estilo. Quinchos, piletas de natación y parrillas, 44 entre 148 y 149, teléfono 470-0838.
Agostino Colchones. Visita nuestra nueva sucursal en Avenida 13 entre 34 y 35. Atendemos 360 días del año de 10 a 20 horas, brindándote la mejor atención y calidad. Visítanos también en nuestras clásicas sucursales de Diagonal 74 entre 8 y 46 y 12 esquina 63. Comienza nuestra clásica sección de vivienda. Hoy les mostraremos una casa imponente y majestuosa, sin duda alguna. Enmarcada por el verde de su parque y buscando el máximo aprovechamiento de la luz natural, esta residencia familiar causa admiración por sus dimensiones, su complejo equipamiento y la exquisitez de su ambientación. Esta vivienda de más de 600 metros cuadrados, proyecto del arquitecto Alejandro Cañete del estudio Vica, se ubica sobre un lote en esquina de 1000 metros cuadrados aproximadamente. La casa debe albergar un matrimonio con hijos y que suele disfrutar de las reuniones con amigos y en familia. La finca se implanta en un terreno de esquina de proporciones rectangular e irregular y concibe una idea primordial de una obra funcional, que responde a las costumbres de vida de sus ocupantes, y en la que prevalece la percepción de los verdes exteriores mediante vanos visuales estratégicamente colocados, sin descuidar la privacidad interior resguardada por recursos de diseño. Todas las funciones localizadas en planta baja se adueñan del exterior mediante expansiones y visuales que invitan al usuario a utilizarla. En segunda instancia, la implantación respondió fundamentalmente al pleno aprovechamiento del sol, por lo que se abre sus principales espacios hacia el norte, obteniendo así ganancia directa de este a oeste. El living, el comedor, la cocina, comedor y un gran quincho disfrutan de la vista de la pileta y el jacuzzi exterior a través de grandes paños vidriados y de dos galerías semicubiertas, una sobre la cual se ubica el living exterior contiguo al living formal de la casa y otra que hace de quincho al aire libre contiguo a la parrilla. Grandes pórticos revestidos en piedra van generando los espacios semicubiertos. Por un lado, como vimos, el living al cual expande el living principal de la vivienda y por otro lado la galería semicubierta donde se ubica una mesa en teca de madera contigua a la parrilla y que se relaciona directamente con el quincho de la casa. Todos estos espacios son cosidos por el gran espejo de agua compuesto por la pileta, el jacuzzi y una cascada lateral. El jardín es un capítulo aparte. Proyectado por la paisajista Laura Di Battista, se buscó acompañar las líneas puras de la casa sin competir con el proyecto. Una línea de agapantos marca el acceso principal de la vivienda, mientras que la grama bahiana da la sensación de un gran colchón verde sobre el cual se apoya la casa. Al ingresar a la planta baja nos recibe un hall de acceso contiguo a la escalera principal de la casa y desde aquí se puede visualizar el gran living a doble altura al cual balconea el escritorio ubicado en planta alta. Cuadros y adornos traídos por la dueña de casa de diferentes viajes van personalizando cada uno de los ambientes.
En el subsuelo se ubicaron las áreas de servicio donde se encuentran la cochera, el lavadero, un playroom para los chicos y un área de spa, que alberga un sauna seco y duchas. Mientras que sobre la planta baja se trabajó la idea de desarrollar una planta muy pública. Aquí se encuentra el comedor, el living, la cocina-comedor, el quincho y las áreas de servicio relacionadas a estos espacios. De este modo, la cocina fue realizada en colores pasteles claros, los cuales se ven reflejados en los porcelanatos de los pisos y en el equipamiento de la cocina. El toque de color es aportado a través del juego del comedor en madera oscura y los tapizados de las sillas en color naranja, que combinan con algunos adornos ubicados en los nichos de volumen a media altura que divide el comedor formal de la cocina-comedor. Aportando un toque de sofisticación y elegancia, la dueña de casa colocó un adorno con flores sobre la mesa del comedor. Este espacio es armado 50 centímetros por debajo de la circulación principal de la casa para dar una sensación de mayor privacidad al ambiente. Un detalle interesante para resaltar es la escalera revestida en madera que nos conduce a la planta alta. La misma se ubica dentro de un gran volumen vidriado a doble altura, jerarquizando el acceso y planteando el disfrute de las excelentes vistas que posee el lote, ubicado en esquina. Al subirla nos recibe un gran pasillo que expande hacia una terraza ubicada sobre la galería que cubre la planta baja. La Master Suite cuenta con un vestidor, un área de relax donde se ubica el hidromasaje y la ducha y un antebaño de generosas dimensiones. Aquí el mobiliario fue realizado a medida utilizando la misma madera que se empleó en todos los pisos de planta alta para dar una mayor calidez al ambiente. En cuanto a la ambientación de uno de los dormitorios de los chicos, en este caso de la hija, se trabajó una imagen más romántica, utilizando unas cabeceras en capitone blanco y pintando al respaldar en un lila suave. Un proyecto donde el arquitecto Alejandro Cañete supo interpretar las necesidades de sus clientes y darle personalidad a la casa. Un proyecto donde el estudio Vica supo interpretar claramente las necesidades de su cliente y en donde sus sueños aportaron el toque de sofisticación y elegancia para lograr un proyecto armónico y funcional. En el próximo bloque continuaremos con más en escala internacional desde Venecia. Afamar, mármoles y granitos, eficiencia, rapidez y calidad de atención. Conozca nuestra variedad de productos en nuestro local de calle 72 entre 23 y 24, teléfono 457-9935. Afamar. Alquilo Todo, alquiler y reparación de máquinas y herramientas. Visite nuestro showroom en Avenida 44, esquina 26, en La Plata, y Camino Centenario 422, en Villa Elisa. Crandalls presenta su renovado showroom, un nuevo espacio que les brinda muebles a medida y de diseño. Una nueva propuesta que se suma a nuestra clásica regalería.
Los esperamos en Diagonal 74, esquina 49. Anacleto Cerámicos y Sanitarios. Un nuevo showroom en Avenida 31 entre 39 y 40. Más moderno, mejor exhibición. Un nuevo local que lo va a sorprender. Visítenos también en nuestra casa central, Avenida 44 entre 15 y 16. Venecia, sin duda es una de las ciudades más lindas de Italia y un ícono arquitectónico a nivel mundial. Ahora vamos a recorrer sus callecitas y canales y observaremos cómo luce esta ciudad por la noche. Recorrer Venecia de noche es una experiencia inolvidable, ya que aquí todos nuestros sentidos deben estar alerta. El ruido del agua que golpea sobre las construcciones nos llama constantemente la atención. Si bien recorrer la ciudad por las noches resulta un tanto oscuro, es una de las ciudades más seguras de Italia. Aquí cada pasadizo nos va sorprendiendo, ya que hay diferentes centros comerciales ubicados a lo largo de toda la ciudad que nos sorprenden por el diseño de sus vidrieras. Italia es un país reconocido mundialmente por su diseño, y este se ve aplicado no solo en el mobiliario, sino en cada uno de los objetos que ellos producen. Algo que me llamó mucho la atención al recorrer los diferentes centros fueron las presentaciones de las vidrieras, ya que hasta la forma de exhibir sus comidas resulta muy atractiva. Sin duda, uno debe probar cada uno de los manjares que allí se exhiben, porque son tan atractivos visualmente como al paladar. Llegamos al final del programa. En el próximo programa estaremos visitando la ciudad de Turín y Bari. Recuerden que pueden volver a ver este programa a través de nuestra página web www.enescalatv.com.ar las 24 horas online. Para comunicarse con nuestra producción 0221 15 304 6435. En Escala. Una nueva propuesta que les ofrece mucho más que arquitectura y decoración. Auspiciaron este programa Cala la Revista, una nueva propuesta que busca brindarles mucho más que arquitectura y decoración. Solicítela de forma gratuita en todos los mostradores de nuestros auspiciantes. Cubre Piscina,
el mejor sistema que resguarda la seguridad de tus chicos y mantiene la pileta en excelente estado durante todo el año. De fabricación nacional y a medida, consultas al 011-4290-2236 o en www.cubrepiscina.com. Ancún, revestimientos antihumedad, cielos rasos sin combustibles, www.ancun.com.ar. Ancún, ideas originales, soluciones profesionales.